La Villa de Sagún se encuentra en una de las rutas más significativas dentro de las líneas de cohesión europea desde que en la Alta Edad Media se instituyera el peregrinaje a Santiago de Compostela. A través del conocido Camino de Santiago que transcurre por la villa y que hoy en día posee un prestigioso reconocimiento. Sagún se ha convertido en paso obligado en el Camino de Santiago y en la primera etapa del camino dentro de León tras pasar el peregrino por Palencia. Uno de los lugares imprescindibles para visitar en la Villa de Sagún, entre su rico patrimonio monumental, es el Monasterio de San Benito, hasta donde nos hemos desplazado para conocer más de cerca el Camino de Santiago en su paso por Sagún, el Camino Francés. Bienvenidos a otro programa de Rugidos, esta vez seguimos en Sagún, vamos a hablar de patrimonio, de este patrimonio que tiene Sagún, que no es poco, hemos hablado de su cultura, de su turismo, de sus visitas guiadas, de todo lo que ofrece, pero yo quiero contar con el concejal de patrimonio, con Alejandro García, para que nos cuente un poquito más de esa riqueza que tiene. Empezaré hablando de lo del Camino de Santiago, es el elemento vertebrador que tenemos a nivel de Sagún, de la villa, y es muy importante porque no solo nos atrae a muchos peregrinos, a mucha gente y nos da mucha visibilidad, sino también es una unión de un crisol de culturas que siempre pasan por Sagún. A nivel de patrimonio, antes de llegar a Sagún, a 3 kilómetros, cuando ya se ve el fondo de la bajada de Sagún, tenemos la ermita de la Virgen del Puente, es una ermita del siglo XIII, donde el 25 de abril hacemos una fiesta, es la fiesta, una fiesta principal con el pan y el queso de San Marcos. También tiene un puente romano y fue una de las batallas napoleónicas, estuvo cerca, entonces es un punto de paso importante para todos los peregrinos. Ya acercándonos a Sagún, pasando por la Plaza de Toros Centenaria que tenemos, tenemos dos edificios juntos. Uno de ellos es la antigua Iglesia de la Trinidad, actualmente es una mezcla entre un auditorio municipal y también es el propio albergue municipal. También tenemos una iglesia neoclásica, la Iglesia de San Juan, donde tenemos los restos de San Facundo y San Primitivo, que son los fundadores de Sagún. De ahí Sagún viene San Facundo y la regresión latina, ¿no? Siguiendo el Camino de Santiago hacia la mitad del pueblo, hacia la mitad monumental, tenemos varios edificios. El más importante es el antiguo monasterio de San Benito, que es una de las capillas, la capilla de San Benito es donde estamos hoy. Es un edificio del siglo XI, donde Alfonso VI, el gran rey leonés, Alfonso el Bravo, junto con sus cuatro mujeres, están aquí enterrados en el panteón regio que tenemos. No están en León, en la Catedral de León, por expreso deseo de él, se quedaron aquí en Sagún y aquí tenemos un panteón real que aquí lo atestigua. Bien, este monasterio fue de los más importantes de la época porque fue el inicio del Cluny español, de hecho se considera el monasterio de Sagún como el Cluny español. Desde aquí fue tan grande y tan importante este monasterio que no rendía cuentas a Cluny, era el que cogía el dinero de aquella época y venía, revertía todo en Sagún, no se lo daban a Cluny. Aunque Cluny tiene una forma de llevar todo su patrimonio a nivel piramidal, aquí en Sagún se descabezaba una parte, ¿no?, que era el Cluny español. De hecho, estamos intentando, junto con Cluny ibérica, la versión ibérica y la francesa, con otros países como Alemania, Polonia, para hacer un conjunto e intentar ser patrimonio mundial de la humanidad por UNESCO, y entonces en ello estamos, contentos de que nos hayan tenido en cuenta y haciendo todo lo que se pueda por impulsar esa candidatura. Además del monasterio de San Benito tenemos el arco de entrada que pasa por la Nacional, es un arco de Felipe Berrojo. Por cierto, el monasterio es del siglo XI, detrás del monasterio tenemos San Tirso,
es otra de las iglesias, es uno de los 5 BIC que tenemos, 6º BIC que nos han dado hace poco por patrimonio histórico. San Tirso, comentar que es del siglo XI, es la primera iglesia mudéjar de España, documentada, ¿vale? ¿Qué es el mudéjar? Mudéjar, como podéis ver aquí, es una unión entre piedra y ladrillo. Esos ladrillos se hicieron porque era mucho más sencillo, mucho más barato traer y hacer los ladrillos por toda la zona monumental, la zona que tenemos alrededor, que trasladar la piedra desde las canteras. Esto lo hicieron sobre todo los musulmanes que se quedaron aquí en España cuando la cristianización. Son los que impulsaron este tipo de construcción que nos llega hoy en día. ¿Vale? Aquí comentar que aquí en Sahagún estuvieron las tres culturas durante mucho tiempo conviviendo, la judía, la cristiana y la musulmana. Hasta que, bueno, ya sabemos cómo va esto, el devenir de los tiempos, pues logró dejar solo en esta parte la cristiandad, pero se embebieron de todas las culturas que vinieron y todo esto. A mayores tenemos también la iglesia de San Lorenzo, que es una copia de la iglesia de San Tirso, con el Museo de la Semana Santa. Comentar que los pasos de la Semana Santa van a ser, o estamos intentando que sean declarados de interés turístico nacional, ya es de interés turístico regional. Esos pasos no son de la iglesia, fueron por el Papa Clemente VI dados al pueblo. Es de las pocas municipios que los pasos son del pueblo, no son de la propia iglesia. Y de hecho la gente lo saca con devoción, ¿vale? Y ya saliendo por Sahagún hacia abajo tenemos también la iglesia de la Peregrina, que es otra de las joyas que tenemos, una iglesia franciscana, pese a que esto era sobre todo benedictino, fue muy importante para nosotros la unión de las dos partes de la iglesia, una parte que era sobre todo la benedictina era más centrada en monjes. La parte de la peregrina con los franciscanos era más salir a la calle, predicar, entonces se vieron los dos choques de cultura cristiana. Bajando por el puente Canto, un puente romano que tenemos, ya acabaríamos el Camino de Santiago en la zona de la Villa de Sahagún. Sí es cierto que tenemos cerca el monasterio de San Pedro de las Dueñas, que es el 5º BIC que tenemos. Ahora con los 6 pues nos ponemos a la altura pues, de Astorga, León y Ponferrada, por ejemplo. Y nada más, el patrimonio que tenemos es amplio, es extenso y bueno, es para visitarlo. A mayores del Camino de Santiago, como vertebrador, pues nada, aquí estamos. Muchas gracias, Alejandro, por habernos hablado de este rico patrimonio que cuenta la Villa de Sahagún, por toda su riqueza. Pues tenemos muchos turistas que vienen a visitar Sahagún y muchos albergues que están abiertos a ese peregrino, a esos visitantes que vienen. Para dar voz a ello, queremos contar con José Antonio Fernández, coordinador pastoral del Camino de Santiago de la diócesis y también es coordinador del albergue de la Santa Cruz. Yo represento, por decirlo de alguna manera, la dimensión espiritual del Camino de Santiago, que al fin y al cabo es una peregrinación que pues, tiene ya 1000 años de historia. Me nombró el señor obispo coordinador de la pastoral del Camino de Santiago hace unos meses y hemos formado un equipo y estamos intentando abrir todas las iglesias de todos los pueblos del Camino de Santiago para que los peregrinos puedan ir a visitarlas, pero también a rezar. Y también darles información de cuando hay misas o celebraciones en los distintos pueblos del camino para que pues, puedan tener también esa atención o dimensión espiritual del camino. Este año no ha sido posible contar con la subvención de la Junta de Castilla y León para todas las iglesias del camino, pero al año que viene pues, nos vamos a poner de acuerdo todas las diócesis de Castilla y León y vamos a ver si conseguimos que la Junta de Castilla y León pueda subvencionar el tiempo en el que los peregrinos vienen.
Nos dijeron el otro día que desde mayo hasta octubre es cuando hay peregrinos, pero claro, la Junta nada más abre las iglesias en julio y en agosto, es una dimensión turística. Nosotros querríamos darle una dimensión también espiritual del camino y abrir desde primeros de mayo hasta final de octubre, teniendo en cuenta que mayo y octubre son los meses en los que más peregrinos hay, sobre todo peregrinos de fuera de España, que también son importantes a la hora tanto de hablar de cuestión espiritual como de cuestión histórica y patrimonial, porque es importante que la gente de fuera de España pueda conocer el camino y los lugares del camino como Sahagún. Y bueno, pues me han presentado también como responsable del albergue de la Santa Cruz. Estamos aquí al ladito en el monasterio de la Santa Cruz, llevamos el mismo nombre, de las Benedictinas, y empezamos hace 4 años, este es el 5º, hemos sufrido la pandemia, que ha sido un momento terrible para todo el Camino de Santiago, para todos los albergues, muchísimos albergues, pues se han visto que las personas que trabajaban no tenían peregrinos, estaban cerrados y no podían salir adelante, pero ahora hemos vuelto a retomar el camino. Este año vamos viento en popa, aunque ahora en julio parece que está fallando un poquitín, no sabemos si por la ola de calor o porque han hablado de la séptima ola, no sé por qué, pero vamos, llevamos bastantes más peregrinos que el último año de normalidad que tuvimos en el camino este año. Y bueno, pues nosotros en el albergue de la Santa Cruz tenemos una pequeña cosa distinta de otros albergues, y es que somos un albergue de acogida cristiana, lo llevamos 4 sacerdotes que hablamos 5 lenguas, de distintos países además, y bueno, pues ofrecemos unas actividades también por la tarde a los peregrinos de tipo espiritual. A las 5 el café del peregrino, donde los peregrinos que quieren, lógicamente, todo esto es voluntario, pues hablan de sus experiencias, de sus motivaciones y de anécdotas, y os puedo asegurar que salen cosas increíbles y testimonios alucinantes, pero emocionantes de verdad, que te llenan el corazón, porque hay gente que el camino les ha cambiado literalmente la vida. Y te lo cuentan así y te emocionas, ¿no?, cuando lo ves. Ofrecemos también la misa a las 6:30 en el albergue, que está abierta a todos los peregrinos de todos los albergues y hostales que se hospeden en Sahagún y también a la gente del pueblo. Y al final de la misa tenemos también la bendición de los peregrinos todos los días, desde marzo hasta finales de noviembre, que estamos abiertos. Deciros que el albergue municipal asegura la apertura a los peregrinos pues durante todo el invierno también, que es importante, porque hay algunos peregrinos que caminan incluso con la nieve y con un frío de bajo cero, y también merecen ese cuidado y esa atención, ¿no? Y por último, también ofrecemos por la tarde-noche a las 8 una cena compartida, que no es que nosotros demos cena, que no queremos hacer competencia a los restaurantes ni lugares, sino que damos un primer plato, los peregrinos van a comprar a los supermercados cosas para compartir y cenamos los hospitaleros y los peregrinos que quieren, pues juntos, suelen ser la mitad de los peregrinos. Los demás, aprovechando que Sahagún tiene una buena oferta de restaurantes, pues van a disfrutar de la gastronomía del pueblo, que es también muy importante. Y nada más, pues recordaros eso, que el camino también es espiritual y que algunos estamos aquí precisamente para aportar esa dimensión espiritual del camino. Nada más, encantado de haber podido decir estas cosas. Chao. Muchas gracias, José Antonio, por tu aportación. Esperemos que te escuchen y que se puedan abrir esas iglesias a todos los peregrinos que quieren encontrar esa dimensión espiritual y que estén abiertas, pues, por lo menos un amplio horario que puedan acceder a ellas, no solamente en horario de mañana.
También queremos contar con alguien muy importante, es César Lazo Infante, que es gerente del restaurante Ruedo Segundo y también presidente de la Asociación Hostelera. Muy buenas. Sahagún, aparte de ser el centro del Camino de Santiago, de ser el primer pueblo de León, de la provincia de León, también tenemos cultura gastronómica, iglesias y demás, y sobre todo tenemos un montón de oferta gastronómica, y en ella pues, se puede empezar desde pronto por la mañana, desde las 6 de la mañana, que se abren distintos establecimientos para dar desayunos y para recibir pues, a esos peregrinos, a esas personas que empiezan el día o que le terminan. Y después nos podemos seguir con el café, con los vinos. Tenemos una ruta de vinos muy importante, de distintos bares, con distintas tapas. Y podemos después seguir con esas comidas, haciendo hincapié pues, en distintas iglesias y demás. Por la tarde, pues, unas terrazas impresionantes, donde desde la Plaza Mayor, el albergue, el arco, o sea, en todos puntos turísticos tenemos establecimientos de hostelería pertenecientes a la asociación y donde podemos disfrutar pues, los distintos manjares que tenemos aquí en Sahagún. Aparte, la noche también es importante porque tenemos pub donde se pueden tomar esas copas después de cenar o salir con los amigos y demás. ¿Qué oferta gastronómica tenemos? Pues de todo. Al ser Camino Santiago, al ser concentración de culturas, al pasar muchas culturas, pues tenemos distintos platos de las culturas, pero predomina sobre todo los puerros, que es la hortaliza típica de aquí de Sahagún. También tenemos unos guisos, tenemos unos potajes, tenemos unos perdices, una carne espectacular, ¿vale? Los lechazos, o sea, el lechazo. Y no olvidemos también de los postres, o sea, los postres, porque tenemos un producto típico que son las galletas de hierro, ¿vale? O sea, la galleta de hierro es única en nosotras. Después, posteriormente, ya vendrán mis compañeros de fatiga, de turismo, explicando que se hacen unos postres de miedo. Y sin olvidar que tenemos el mejor helado de España aquí. O sea, el mejor helado de fresa de España está aquí en Sahagún, ¿vale? ¿Dónde está? Pues en el restaurante El Ruedo, claro, por supuesto, porque tenemos un helado de fresa que fue campeón de España el día 12 de marzo en Madrid y los helazos, que son los helados nuestros, entre ellos pues está el helado de fresa, que se hace con un producto de un pueblo aquí al lado, que es la fresa de Almanza. ¿Qué más contaros de la gastronomía de Sahagún? Pues sobre todo porque es muy especial, ¿vale? Es muy especial porque lleva muchos años, hay familias que llevan muchas generaciones aquí y es un producto muy, muy ligado al entorno, o sea, intentamos traer productos del entorno, productos exquisitos. Y sobre todo lo que es el peregrino, el turismo, el turista y todas las personas que se acercan a Sahagún van a disfrutar. Aparte de unas capillas, unos monumentos de piedra, de ladrillo y demás, también unos monumentos gastronómicos, ¿vale? Y bueno, después pues, los establecimientos están muy bien diseñados y entonces pues, la gente disfruta tanto de gastronómicamente de comer como de la compañía y de todos estos productos. Hay diversos establecimientos, hay diferentes para distintos tipos, la oferta gastronómica es muy amplia y entonces pues depende de las personas y depende qué queremos en cada momento, Sahagún lo tiene, ¿vale? Aparte, la comarca que tiene también tiene distintos establecimientos que son accesibles a ellos. Pero importante es Sahagún. Sahagún es el centro del Camino de Santiago, estamos en el centro, primer pueblo de León y una oferta gastronómica espectacular. Pues muchas gracias, César, por tu aportación. Nos falta, pues eso, dentro de la restauración, para que tengáis una buena, tenéis que tener buena materia para tener esos buenos platos combinados, esos menús que ofrecéis al peregrino. Y para ello tenemos uno de los productores, que es típico, como has comentado, a Pilar Castrillo, que es gerente de Galletas de Sahagún. Queremos ver su opinión.
Hola. Bueno, yo soy gerente en la empresa de galletas de hierro de Sahagún. Llevamos poco tiempo aquí de cara comercializando el producto, llevamos 4 años y medio, pero bueno, lo que es haciendo lo que es la trayectoria de la galleta ya son muchos años, ya viene familiar. Viene familiar, pues, como la tradición del Camino de Santiago, que también es algo muy tradicional, que lo conocemos desde que éramos chiquitos, siempre veíamos a los peregrinos pasar con sus mochilas, sin saber en sí dónde iban, ni lo que iban a hacer, ni... Pero bueno, sabíamos que pasaban por Sahagún, y al día de hoy ya conocemos mucho del Camino de Santiago y de los peregrinos. El peregrino, que bueno, hay tanta variedad en ello, que tenemos todo tipo de culturas, y variedad en todo, económico, en todo, ¿no? Disfrutan mucho de nuestros productos que tenemos en Sahagún, a nosotras nos visitan, allí hacen su parada casi obligatoria, porque siempre que paran les damos una galletita, ven cómo hacemos una tradición muy bonita de Sahagún. Hay muchas en Sahagún, tenemos muchísimas tradiciones festivas y hay de religiosas, de todo, pero las más bonitas esta que tenemos nosotras, ¿vale? Nosotros enseñamos a hacer las galletas a toda la gente y los peregrinos pues alucinan un poco con nosotros. Vienen aquí, les decimos cómo hacemos todo manual, porque ven que no tenemos nada industrial, eso les gusta mucho y les incita a tener conocimientos de cómo se ha hecho, cómo... un poco el proceso de cómo ha sido siempre la galleta en Sahagún. Y nada, simplemente decir que nos gusta mucho el tema de que nos visiten, que nos llamen, que nos vuelvan a decir, oye, que hemos vuelto por Sahagún y hemos vuelto a venir a veros, y todo eso. Gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por tu aportación en cuanto a productores de Sahagún. Con toda esta riqueza de patrimonio, de turismo, de productos, pues nos queda saber también qué proyectos tiene la institución provincial en el Camino de Santiago, así que os dejamos con este vídeo para ver toda esa información. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias en nombre del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de León a todo el equipo humano que un año más, a través del programa Rugidos, recorre la provincia de León poniendo en valor todas y cada una de sus fortalezas. En estos momentos y para esta edición vamos a hablar de uno de los elementos turísticos más importantes con los que cuenta la provincia de León, que es la extensa y amplia ruta de caminos a Santiago que cruzan de norte a sur y de este a oeste nuestra extensa provincia leonesa. Estamos hablando que para nosotros el Camino de Santiago, a nivel de promoción turística, es sin duda uno de los pilares fundamentales con los que cuenta nuestra tierra leonesa. Somos la provincia de todo el norte de España que cuenta con un mayor número de kilómetros de la ruta francesa, más de 200 kilómetros que recorren nuestra provincia, en las cuales los peregrinos, bien por motivos religiosos o bien por otro tipo de motivos, caminan hacia Santiago atravesando decenas y decenas de nuestros pueblos, de nuestros municipios y de nuestra tierra. Por eso podemos decir claramente que León es sin duda un cruce de caminos a Santiago, un cruce de culturas donde los peregrinos que caminan hacia Santiago pueden conocer y conocen todos y cada uno de nuestros pueblos. Conocen, tienen la oportunidad de conocer su cultura, tienen la oportunidad de conocer su patrimonio, conocer sus tradiciones, conocer su gastronomía o conocer muchos de los bellos paisajes por los cuales se encuentran en ese camino hacia Santiago. También no debemos olvidarnos que dentro de esos 200 kilómetros que pertenecen a la ruta del Camino Francés, Camino Francés, Patrimonio Mundial, Calle Mayor de Europa o Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,
se juntan y se entremezclan otros caminos también, que además algunos de ellos recientemente así han sido declarados por parte de la comunidad autónoma, como es el Camino Olvidado, la Ruta Abadiniense, Picos de Europa, el Camino de San Salvador, la Vía de la Plata o el Camino de Invierno. Lo que hace es completar una malla que a lo largo y ancho de la provincia de León, los peregrinos que se dirigen hacia Santiago puedan conocer prácticamente la totalidad de esta tierra bella leonesa. No podemos olvidar que esta importancia que tienen los caminos a Santiago, a todos y cada uno de los niveles, es también muy importante para la Diputación Provincial de León, la cual a lo largo de los últimos años ha llevado a cabo diferentes iniciativas, algunas de las cuales en este momento se están llevando a cabo, como es la contratación de 16 trabajadores que a lo largo de 16 tramos en todos y cada uno de los municipios del Camino Francés trabajan todos los días para la realización y la llevanza de obras, de pequeñas obras de mantenimiento, de pequeñas reparaciones, de asesoría a todos y cada uno de los peregrinos, de orientación, de aclaraciones de dudas, y todo ese trabajo se lleva a cabo por estas personas a través del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial y de la colaboración importantísima de todos estos municipios. Por lo tanto, el peregrino, desde el momento en el que pisa la provincia de León hasta que sale de la provincia de León para incorporarse a la Comunidad Autónoma de Galicia, cuenta con un apoyo exclusivo y único en toda la red de esos caminos a Santiago, de apoyo de estas personas que durante 6 meses acompañan a estos peregrinos, garantizando también algo muy importante para la Diputación Provincial, como es la seguridad de todos y cada uno de los peregrinos. Aparte de estas obras y pequeñas obras de mantenimiento que se llevan a cabo por estas 16 personas, la Diputación Provincial ha apostado también por la mejora de toda una gran parte de ese tramo del Camino Francés, con una inversión que supera los 700.000 euros y que se ha dividido en diferentes tramos. Esta inversión también tiene como fin el arreglo de determinados tramos, aquellos sobre todo que pueden poner en riesgo la seguridad de los peregrinos, con el arreglo y la mejora de los firmes, aquellos pasos de agua, la mejora también de la señalización, y que estas obras se van a llevar a cabo nada más que finalice la temporada de verano, ya que debido al número importante de peregrinos que en la actualidad están transitando por el camino, hace factible que estas obras comiencen prácticamente a la finalización del año. Y también no se nos puede olvidar la promoción que permanentemente lleva a cabo la Diputación Provincial de León, bien a través del Servicio de Turismo o bien a través del Consorcio Provincial de Turismo, que incorpora siempre y en cada momento, en cada una de sus acciones de promoción turística de la provincia, todos y cada uno de los caminos de Santiago como un elemento básico de dinamización de la economía de nuestros pueblos y de nuestros territorios leoneses. Por lo tanto, aprovecho para dar las gracias a todos esos municipios que colaboran permanentemente con la Diputación Provincial de León, a todas las juntas vecinales que también colaboran con la Diputación Provincial para poder conseguir que estos objetivos se realicen de la mejor manera posible. Por supuesto, también a todas las asociaciones que a lo largo y ancho de la provincia de León apoyan a través de diferentes iniciativas la promoción y el cuidado del Camino de Santiago, teniendo siempre claro que el Camino de Santiago es de todos y para todos. Muchas gracias. Thank you.
Y hasta aquí este Rugidos con Camino de Santiago desde Sahagún. Nos han ofrecido entre estos dos programas cultura, patrimonio, turismo, los albergues, la restauración, los ricos productos que tiene y que cuenta la Villa de Sahagún. Así que solo nos queda invitaros que vengáis hasta Sahagún.